El mediodía de este lunes, la Secretaría de Educación del Estado de Durango dio a conocer que un alto porcentaje de las escuelas ubicadas en la zona urbana de Durango capital trabajaron en forma normal. Donde sí se registró ausentismo fue por parte de los alumnos, como el caso, por ejemplo, de la escuela Guadalupe Revilla, que aunque mínimo el porcentaje, pero algunos niños, de plano, este 15 de septiembre, no fueron a la escuela. Sí, hay asistencia de los niños, falta mínimo más o menos como un 5%. Sí acudieron a sus clases. Y en el caso de los niños que faltaron, porque los papás a lo mejor se tomaron el puente, ¿qué procede en estos casos? Bueno, aquí pues cada maestro se va a dar a la tarea para platicar con sus padres de familia que no falten, que estamos con la normalidad mínima reforma, que todos los días los niños deben de asistir a clases puntualmente. Por su parte, el subsecretario de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación dijo que solamente dos colegios particulares solicitaron formalmente el cambio de día de descanso. Tenemos conocimiento nada más de algunos colegios, son uno o dos colegios, creo que es el Guadiana y el americano. Ellos mañana estarán trabajando porque tuvieron que ajustarse a unas actividades que tenían ellos para poder cambiar el día. ¿Eso no implica alguna sanción o irregularidad? Si lo hacen de manera formal, no. Este es el reporte que se dio a conocer por parte de las propias autoridades educativas y en donde se advirtió que en aquellas instituciones en donde suspendieron las clases para hacer puente, aprovechando el 15 de septiembre, habría una sanción de carácter económico a los docentes que faltaron. No se les iba a pagar el día, de acuerdo a lo expresado por parte de los titulares de esta dependencia. Con la imagen de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.